Buenas noches. Buenas noches. Noches, Buenas un gusto noches. saludarles, bienvenidos a todos, esperando pues que se encuentren bien. Buenas noches, damos inicio a una jornada más, ¿verdad? De esta capacitación, de este webinar enfocado a hojas de cálculo, ¿verdad? A nivel intermedio. Estamos pues prácticamente es una semana en la cual estamos concluyendo este evento y pues trabajando, ¿verdad? Desde el día de ayer con lo que es la temática relacionada a tablas dinámicas, ¿verdad? Una temática bastante bonita, bastante interesante porque podemos pues revisar, ¿verdad? En base a una matriz, a una base de datos. Con grandes cantidades de información, poder resumir todos nuestros datos, ¿verdad? Mediante lo que son las tablas dinámicas. Mencioné algo el día de ayer, lo cual, ¿verdad? Enfaticé, la creación de la tabla dinámica es fácil, no es tan complicada, ¿sí? Lo que se requiere, ¿verdad? Es dar un poquitito de tiempo para lo que es el análisis, para lo que es la interpretación de los datos, al momento que ya se resume la subtabla, la tabla dinámica en sí. Y ya luego, pues usted comienza a ordenar, a organizar los campos que van a incorporarse dentro del panel de campos de la tabla dinámica y en el momento usted va visualizando dichos resultados. Entonces, ahí es donde viene la interpretación de nosotros para poder verificar si dichos resultados están acorde a nuestras necesidades y sobre todo están acordes a cómo lo va a visualizar la otra persona, su jefe, el gerente, ¿verdad? Dependiendo de los resultados que nosotros estamos obteniendo. Bien, siempre, ¿verdad? El objetivo es poder identificar, ¿verdad? La existencia entre una tabla y una tabla dinámica. Y pues vamos a profundizar un poquito más ahora en lo que es la parte de los campos, lo que es la parte del uso de valores, de la sección de valores para poder trabajar con lo que son algunas funciones o fórmulas dentro de lo que son las tablas. Bien. Dice que una tabla dinámica, ¿verdad? Posee un diseño básico. Lo trabajamos el día de ayer. Un diseño básico, ¿por qué? Porque usted define los elementos en la sección de filas. Usted define los elementos que van a ir en la sección de cálculos o valores. Selecciona aquellos elementos de columna que van a ir en la sección columnas y aquellos campos que usted puede considerar que se pueden establecer dentro de la sección de filtros. Dice que un diseño básico de una tabla dinámica o un informe está diseñado para consultar grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, para que el usuario pueda visualizarlo de una manera más cómoda y de una perspectiva diferente. Usted puede calcular el subtotal, puede agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías, crear cálculos y sobre todo fórmulas personalizadas. Es decir, de que no solo las funciones que nosotros visualizamos el día de ayer en la sección de valores se pueden trabajar, no solamente eso. Entre las fórmulas, perdón, entre las funciones, usted pudo visualizar sumas, promedio, contar, max, min, desviaciones y otras más. Ahora, no solamente me puedo quedar con esa, yo puedo crear otro tipo de funciones, agregar otro tipo de funciones combinadas con fórmulas para obtener, ¿verdad?, otros resultados. Puedo también expandir y contraer niveles de datos para destacar los resultados y ver detalles de la información en modo de resumen de diversas áreas que sean de nuestro interés. Puedo también mover
lo que es la parte de columnas, lo que es el área de filas, para ver los resúmenes y cómo van cambiando acorde al dinamismo que yo le voy poniendo a la tabla dinámica, que yo voy aplicándole a la tabla dinámica. Y esos resultados los voy a ver en el momento. Puedo filtrar, ordenar, agrupar y dar un formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes, con el objetivo de centrar la información que más nos interesa. Al momento de generar los resultados, ¿verdad? Yo puedo establecer o crear informes electrónicos, enviarlo a impresión, ¿verdad? Con ciertos comentarios u observaciones en modo de resumen para acompañar, pues, nuestra tabla. Ahora, las partes principales de una tabla dinámica son las siguientes. Nosotros vamos a encontrar lo pudimos visualizar, el área de filtro informe, el área de filtro informe, el área de etiquetas de fila, ¿verdad? Aquí yo voy a establecer los campos que van a ir en la sección de filas, en el área horizontal. En la sección de etiqueta de columna, ¿verdad? Voy a establecer aquellos campos que deseo que se visualicen de forma columnar, en forma de columna, en forma vertical. Y por último, en la sección de valores, puedo colocar aquellos campos que tienen que ver con valores numéricos, aquellos campos monetarios, aquellos campos de cantidad, aquellos campos numéricos donde yo pueda seleccionar un tipo de función, suma, promedio, contar, max, min, o en todo caso, ¿verdad? Crear una fórmula personalizada. Ahora bien, mencioné otro aspecto importante el día de ayer, es de que no solamente puedo detallar valores monetarios. Si a mí me dijeran, mire, Denise, tenemos que sacar la cantidad de personas inscritas en esa base de datos. ¿Cuántas personas se han registrado en dicha base de datos? Entonces yo puedo colocar fácilmente los nombres de usuarios. Obviamente no me va a sacar una totalización de nombres, pero sí va a poder aplicar un conteo de dichos valores que tienen que ver con el tipo de datos carácter, datos de texto. Bien, nosotros estamos sabedores que las fórmulas y las funciones solamente son aplicadas a valores numéricos, pero en este caso, en la sección de valores, puedo incorporar un dato tipo texto, que obviamente la única función que va a asignar a esta sección es de contar, de cuenta, una función de cuenta, una función que me permite contar. Es lo único que me va a permitir realizar. Muy bien, ¿dudas, preguntas hasta el momento? Es la parte introductoria. Bien, nos define acá, ¿verdad?, que un filtro de informe son los campos que se colocan y en esta sección yo puedo establecer un tipo de filtro a través del cual restrinja la información que nosotros vamos a visualizar en pantalla. Los filtros adicionales son los que se pueden hacer entre columnas y filas. Las etiquetas de columna, ¿verdad? Estas áreas contienen los campos que se van a mostrar como columnas de la tabla dinámica. Y las etiquetas de filas contienen aquellos campos que se van a determinar en el área de filas. Como mencioné, los valores son los campos que se colocarán con las celdas de la tabla dinámica que serán utilizados para cada columna y para cada fila, estableciendo campos numéricos o en un tipo de caso, ¿verdad? Un campo tipo texto donde solamente voy a devolver una cuenta. Bien, vamos entonces a los ejemplos.
Bien, el día de ayer, ¿verdad? Trabajamos en este archivo. Espero que lo tengan. Y les voy a compartir el otro. Estamos con este archivo. Me confirman deditos arriba, ¿verdad? Si lo tienen. Ok, gracias. Bien, el día de ayer, ¿verdad? Trabajábamos con este ejercicio, ¿verdad? Dentro del cual elaboramos diversas tablas dinámicas, algunas tablas dinámicas recomendadas por la aplicación y otras pues que fuimos creando a medida pues íbamos avanzando en lo que es la temática. La base de datos original, ¿verdad? Se mantiene, en ningún momento se desactiva. La base de datos original es la fuente de datos. ¿Sí? Es el origen de los datos que me permite a mí crear la tabla dinámica. Bien, entonces esta base de datos, pues la que nosotros utilizamos y creamos pues diversas tablas dinámicas, la tabla dinámica de monto por zona, la tabla dinámica de casas cerradas, y acá pues incorporamos tres tipos. Vea que de una misma base de datos se generaron varias tablas dinámicas. Ahora bien, vámonos entonces por favor a la siguiente hoja de cálculo, que es esta. Bien, ¿la tienen? Ok, vamos entonces a crear la siguiente tabla dinámica. Bien, vamos entonces al menú insertar tabla dinámica, ¿verdad? No vamos a elegir tabla dinámica recomendada porque me interesa que trabajemos directamente en directamente, ¿verdad? Que nosotros vamos a definir el tipo de los tipos de campo, los tipos de datos que van a ir en la sección de filtros. Bien, seleccionamos entonces la primera opción. Observe y verifique, por favor, ahí en su espacio que esté seleccionada toda la base de datos. Muy bien. En una hoja de cálculo existente o en una nueva hoja. En una hoja de cálculo existente y la ubicación, por favor, la define acá en M5. Muy bien. La primera tabla dinámica que usted va a crear va a ser una tabla dinámica que muestre por zona, mire, por zona. El monto máximo, el campo monto máximo lo voy a llevar a la sección de valores. El monto máximo, pero quiero que se muestre la categoría economía. Mire, la categoría economía. En este caso, como quiero la categoría de economía, vea que dentro de la base de datos se definen la categoría matemáticas, la categoría economía, letras, computación, ciencias, etcétera, medicina, pero solamente deseo la de economía. Entonces, para ello voy a llevar el campo categoría a la sección de filtros, ¿sí? Porque me está pidiendo una categoría específica. Mauricio. Gracias. Sí, una duda, no sé de dónde sacó, perdón, suma de monto, porque a mí no veo esa categoría, solo me sale nombre, fecha de ingreso, eso, pero esa sí no sé, no me fijé. Está. Aquí
que está a monto. Mon sí, perdón, perdón, gracias. Bien, pero mencioné el tipo de tabla dinámica es el monto máximo. ¿Qué resultado se muestra? La suma, se muestra la sumatoria de cada uno de los montos en base a las zonas. Entonces, como no necesito la suma, voy a hacer el cambio, mire, configuración de campo de valor, configuración de campo de valor. Y vamos a elegir max. Max. El valor máximo. Pero aquí está por categoría. Entonces, acá yo necesito seleccionar la categoría economía. Aceptar. Mire, cambió. Entonces, de la categoría economía, el monto máximo está en la zona central y en la zona occidental. Como son valores numéricos, vamos a aplicarle acá al campo máximo, en la configuración, y aquí, formato de número, moneda o contabilidad. Aceptar y aceptar para que de una vez me asigne el monto. Escriba por favor acá el enunciado. Tabla dinámica TD por zona, coma, por categoría economía. Econo. Mire. En base al monto máximo. Punto. En base al monto máximo. Voy a combinar más o menos acá para Lick, que. perdón, ¿podría mostrar cómo colocó cómo lo hizo usted el formato para el dólar? ¿Cómo no? Me Por voy favor. acá a la sección de valores, Mauricio, acá a la sección de valores, hacemos clic derecho, clic izquierdo, perdón, clic izquierdo, me falló acá el botón. Configuración de campo y acá usted va a seleccionar max, porque por default la función que aparece predeterminada es max. Función max. Ah, correcto, pues sí, ya lo tengo. Gracias. Luego, acá en formato de número, cambia a contabilidad o a moneda. Correcto, en formato. Gracias. El símbolo de dólar. Aceptar. Bien, ¿lo tienen? Ahora teniendo ya pues nuestra tabla dinámica, mire, ya hemos hecho uso de los filtros, que es lo que estábamos mencionando en la parte conceptual. Los filtros, ¿verdad? Van inmersos dentro de la tabla dinámica. Por eso es que esta temática de filtros es importante, ¿verdad? Que usted pues tenga cierto conocimiento de esta área, porque aquí es un aplicativo, ¿sí? Es un aplicativo de filtros, es un aplicativo de ordenar. De usar la herramienta de ordenar, es un aplicativo también de lo que es la parte de los formatos, es un aplicativo de funciones estadísticas o funciones lógicas si las queremos, si queremos pues aplicarlas. Entonces aquí hemos hecho, mire, un filtro para mostrar la categoría economía. En caso de que yo quiera cambiarla, bueno, no deseo economía, deseo computación. Mire. Ahí me cambia totalmente. No deseo computación, deseo ver el máximo, el monto máximo de medicina. ¿Sí? Acá me cambia. Letras y medicina, aquí cambia. ¿Ya? Bien. Vamos a dejar entonces el de economía. Aceptar. Bien. Voy a seleccionar entonces acá, miren. Y vamos a irnos a la sección de diseño, a la pestaña o al menú diseño, y voy a seleccionar
un estilo. Aquí lo dejo a su criterio, a su gusto. Voy a copiar este mismo formato para esta celda. Bien. Ok. Bien, vamos a crear entonces la siguiente tabla dinámica por departamento. Escriba, por favor, una tabla dinámica por departamento para la zona occidental. Para la zona occidental. Vamos a dejar las definiciones. Para la zona occidental, coma, mostrando el promedio. Mostrando el promedio. Muy bien. Vamos a ver dos. Voy a dejarlo ahí con dos columnas. Un ajuste. Entonces dice que vamos a crear una tabla dinámica por departamento para la zona occidental, mostrando el promedio. Muy bien, lo voy a dejar aquí. Hágalo por favor usted y luego me lo va a enseñar para ver cómo lo hicieron. Ahí está. Vayan haciéndola, por favor. Yo les voy a pedir que me compartan. Bien, la siguiente tabla dinámica. Tabla dinámica por nombre, fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Fecha de ingreso del año 2000. Sumando la puntuación total. Puntuación total. Estas tablas dinámicas las va a ir creando acorde al espacio que hicimos acá, por lo menos la segunda que quede en la celda P3. La siguiente puede quedar acá en U3, de manera horizontal para que las vayan ordenando. ¿Ya? Creamos estas dos. Mientras las trabajan, voy a dejar de compartir y les voy a enviar el siguiente archivo. Va, muy bien. ¿Quién quisiera compartir el primero? A ver cómo les quedó. ¿Ya está listo para compartir? Verónica, ¿será que nos comparte? Verónica, ¿será que nos comparte su archivo? Silvia, ¿será que nos comparte la segunda tabla dinámica? O la tercera, si ya la tiene. Dios mío, ¿Marcela? ¿Cristian? ¿Ana Hola, María? aquí Ah, hola. estoy terminando. El primero.
Sí, es que me atrasé, pero ya lo voy a terminar. Bueno, Mayra. Ok, Verónica, ¿cuál es la duda que tiene con el primero? Si me comparte, aclaramos en este momento. Es importante que pregunten, ¿verdad? Yo sé que la temática es, a un principio, pues se siente pues como un poco escueta, pero media vez vamos practicando, vamos desarrollando diversos ejercicios y vamos a ir viendo pues que no es tan difícil, ¿verdad? Crearla. Vaya, veamos entonces, ubíquese sobre la base de datos, ubíquese primero, en primer lugar, sobre la base de datos. Va a insertar tabla dinámica. La voy a guiar, insertar tabla dinámica. Ya está seleccionada toda la base de datos en una hoja de cálculo existente. Hace clic en el botoncito ubicación. No veo por la ventanita. JKLM en M3, M3, en la celda M3. Ahí ubíquese. Haga clic en la celda M3. Yo le sugeriría, bueno, dele aceptar. Es que hay que hacer clic en la celda. Haga clic en la celda M3. Verónica, si gusta, mueva la ventanita que dice crear tabla dinámica, muévala para que haga clic en la celda M3. Exacto. M3. Enter. O aceptar. Aceptar. Va, muy bien. Entonces, a la sección de filas, usted va a llevar las zonas. El campo zona, arrástrelo a filas. El campo zona, arrástralo a filas. Y categoría en la parte de filtros. Luego monto en el área de valores. Monto en el área de valores. Ahí donde Y ahí dices, me perdí pero no me dejó que terminara de explicarle. En el área de suma de monto va a modificar clic derecho o clic izquierdo, configuración del campo en lugar de suma, max. Formato de número, no me dejó que terminara. Formato de número. Moneda y selecciona el símbolo de moneda o contabilidad. Aceptar y aceptar. Bien. ¿Está un poco más claro ahora? Ahora, y en categoría va a cambiarlo, ¿verdad? Para seleccionar economía. Váyase a categoría, cambia. En categoría, tiene que aplicar el filtro. No, 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 no. En la tabla dinámica, ahí va a cambiar. No. En la sección categoría, donde dice todas, va a cambiar a economía. No, en la propia tabla. Ahí ya no me va a tocar lo que es la parte de los campos de tabla dinámica. Economía, aceptar. ¿Ven? Ahí nos cambia. Ahora colorealo, asígnele por favor el estilo. Bien. Cristian, ¿será que nos comparte el segundo? Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿será que me puede compartir nuevamente los criterios de la tercera que no los alcancé a copiar? Por favor. Por dos. Vale, aquí está. Ahí está. Este es el primero.
Yo ya hice la segunda, solo la tercera me haría falta, le agradezco mucho. Bueno, ahí está. Una tabla dinámica por nombre, fecha de ingreso del año 2000, sumando la puntuación total. No le puedo compartir porque estoy desde el teléfono conectada en el Zoom, pero le mandé la captura de la segunda tabla ahí al WhatsApp para que, por si la necesitaba ver. Rick. Lo checo, ¿cómo no? La segunda. Sí, correcto. Por departamento para la zona. Vean de que en algunos tienen que ir filtrando. Sí, hay filtro occidental, ahí se logra ver en las etiquetas de fila que ya aparece como zona occidental. Eso estoy viendo por departamento para la que no estoy mostrando el promedio, sí, exacto. Okay, gracias. Vamos con la tercera. Va muy bien, ¿quién me comparte? David. Marcela. Mayra. Ana María. Me comparten sus pantallas para poder ir viendo su avance. Son tres tablas dinámicas las que les he proporcionado ahí, tres enunciados. Cristian, vamos. ¿Quién le comparte? Claro que sí puede. Va, ahorita voy a hacer la última, Ali. Ah, va, está bien, hágale. Dice promedio de notas el segundo trimestre. Entonces, Pueden aplicarle de una sola vez en los formatos, ¿verdad? El formato de estilos de diseño. Vea que en este momento, pues lo que ustedes están plasmando, ¿verdad? Es el uso de los campos de tabla dinámica.
Dependiendo pues de la interpretación que le estamos dando de cada uno de los ítems. Si usted se fija, es la misma base de datos que estamos tocando. Simplemente es que vamos seleccionando los diversos campos y los vamos acomodando a la sección de las áreas, ¿verdad? A la sección de área de filtro, sección de área de columna, sección de área de nombre, sección de área de valores. Así está bien. Ahorita checamos, vamos a ver, por favor, colóqueme el área de campos. ¿Mande? Haga clic sobre la tabla. Ah, y el área de campos. Bien, una tabla dinámica que muestra el promedio del segundo trimestre del año. ¿En qué se ha basado para mostrar el segundo trimestre? Quiero ver. En los meses de abril y mayo. Como es trimestre, no Porque sería primer... febrero, marzo, abril, mayo y junio, no sería el siguiente. Ah, pero como no lo tenemos, tiene toda la razón. Exacto, abril y Sí. mayo. Ah, muy bien. Promedio de notas, ¿verdad? Ubíquese, por favor, dentro de la tabla. Active, por favor, el panel de campos. Váyase a la sección de análisis, mostrar. Mostrar. Ah, en la parte superior derecha, a la par de tablas dinámicas, hay un botoncito que dice mostrar. Ahí haga un clic y selecciona los campos. Arriba, en el menú análisis de tabla dinámica, a la derecha. Ah, es que tengo aquí la pestaña de Zoom que me está tapando esa parte, pero Ah. ahora. A la derecha, mostrar. Mostrar. No, más a la Zoom. derecha. A la par de gráfico, más a la derecha, tabla dinámica, recomendada, mostrar. Aquí está. Haga clic. Lista de campos. Bien, baje. Sí, tiene el promedio de notas. Sí, es la función promedio aplicada. Ok, muy bien. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. A ver, en estos, digamos, estamos, para mí está claro, pero lo que usted decía es cierto, necesitamos un poquito de conocimiento para saber en qué va colocado tal campo y así. Exacto, es que todo va a depender, Cristian, de lo que se nos esté solicitando. Si usted se fija, he ido dando diversos ítems y es la misma información de la tabla origen. Es la misma, los mismos campos. Lo único que varía que dependiendo del movimiento y de la ubicación de los campos sobre la lista de los valores que se van a ir agregando para generar el informe, ahí es el cambio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, vaya, porque por ejemplo, en el primero que estábamos mostrando, el monto máximo por categoría en base a las zonas. La segunda tabla dinámica, por departamento para la zona occidental. Vaya. Acerque el zoom, por favor, auméntelo. Quiero ver la segunda tabla. La segunda, la morada que tiene. Va, suba un poquitito. Bien, quiero ver la categoría. Va, pero dice que es por departamento para la zona occidental. ¿Dónde está la zona occidental? Revisemos, esta sí me llama la atención, mira. La zona occidental. Se me había colado Solután aquí. Ajá. Ahí está.
Solo que esto sería en... Ajá, pero es que ese es por departamento, pero lo primero que tiene que filtrar es la zona occidental. ¿Qué opinan los demás? ¿Les quedó así como el compañero? ¿Mauricio? Sí, yo todavía estoy ahí, en la segunda y todo, tratando de acoplarme porque sí me siento un poquito confundido, pero igual, yo ahí me pongo al corriente, no se preocupe. Bye. Aquí en este caso, Cristian, aquí también aclarando para los demás compañeros si lo están haciendo. Va, en la segunda nos dice por departamento para la zona occidental. Entonces, yo necesito, ¿verdad? Por departamento para la zona. Si pudiésemos colocar, ¿verdad? La zona en la sección de filtros. Muy bien. Va, ahora cambie la zona occidental. Ahí el cambio que ha hecho está bien. Haga clic en la zona occidental. Aceptar. Exacto, mire, ahí cabal no. Perdón. ¿No será que se podría hacer al revés, que zona esté en el apartado de filas? ¿Por qué? No, ¿verdad? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué considera ese cambio? Y es que para empezar no vi que hubieran cambio, porque a lo mejor ya tenía filtrados los departamentos que constituyen la zona occidental. Entonces en el apartado filtros ya no repercute en nada, porque aquí en este apartado ya tengo seleccionados los departamentos. Ah, porque usted los había filtrado. Haga clic en el botoncito filtro Exacto. del área de filas. Ahí porque usted lo hizo. Haga clic. Va a Sí. seleccionar. Aceptar. Ya. Ya no Ahora, los cambió. váyase a zona y elija la zona central. Quite la occidental. Ahí está. Ahí está el cambio. ¿Sí? Sí, Porque creo que aquí lo había fallado yo, que tenía, en vez de zona, puse categoría. por eso es que le dice por departamento para la zona occidental. Ahí es donde nos da la clave para poder asignarle el filtro a quién, a la zona occidental, para que muestre los departamentos desplegando el promedio. Claro. Pero espéreme, ¿mostrando el qué? El promedio. Ah, sí, ¿verdad? Ahí está promedio de monto, sí. Sí, promedio del monto. Promedio del monto. Muy bien. Bien, no sé si a los demás compañeros les resultó un poco mejor cómo ahondamos más en el segundo ejercicio. Verónica, Mauricio, ¿se entendió un poco Se mejor me va a ahora? apagar esto. Sí, ahí ya, ya voy, ya logré hacer eso. Si quiere compartir el siguiente, podemos verlo. Valeria Saraí, ¿alguna pregunta? Miren que hay algunos que no los escucho. No los escucho por ahí. Una consulta, licenciada, ¿cómo hago para que yo ya hice la tercera tabla, pero cómo hago para volver como al menú que se desglosa, donde uno jala la información y la va poniendo? Sí, la lista de campos, sí. Así Ajá, como correcto. mi compañero, ahorita la muestro. Porque Se le desactivó ese menú. Cuando ajá. sucede, sí, exacto, cuando sucede eso, ¿verdad? Es decir, ese panel solamente se activa cuando nosotros estamos sobre la tabla dinámica. En caso de que accidentalmente yo lo cierre, ¿verdad? Tengo que irme al menú analizar, mostrar, lista, ¿sí? Analizar. List, Ah, mostrar, lista de campos y ahí lo activo. ya está en crisis buscándolo. Y ahí está. Yo tengo un problema, lo voy a intentar mostrar con el teléfono. Voy a anclarla para tener una mejor visibilidad.
Pero permítame que no sé si lo voy a lograr mostrar. Es que estoy con el celular. A ver. No, quizás no se va a lograr ver. Pero es que en la tercera tabla no logro seleccionar el año 2000. Entonces le voy a mandar quizás una captura de pantalla. Mande la captura entonces. Ajá. Permítame. Entonces yo lo seleccioné, o sea, yo lo escribí más bien, pero no. Veo que al compañero le salía como un signo más y le Pero salía el año 2000 en la en tercera. el tercera. Ajá, ahorita le acabo de enviar como la screenshot. Me cuesta verle este, sí, un poquito. Es a donde está marcado en amarillo. En amarillo, sí. Ajá. Ahí. Entonces, solo le escribí yo 2000, pero realmente no No, es que aparezca seleccionado, ¿verdad? no. Ajá. Y aquí en etiquetas de fila me fui al menú y seleccioné 2000 y le di aceptar, pero no veo yo realmente ningún cambio. Compártanos Cristian, para que vea María. Si no, voy a intentar conectarme de Zoom, de aquí de la computadora. Solo tal vez me da un minuto. Va, y lo está compartiendo el compañero, que sería el Ajá. número 3. El número 3, correcto. Es el número 3. ¿De cuál? Número 3 dice una tabla dinámica por nombre en base a la fecha de ingreso del año 2000. Vale, vamos a comenzar, vamos a ir despacio por nombre, fecha de ingreso del año 2000. ¿Dónde termina el año, Cristian? ¿Mande? Los años. Lo puse en filas. La fecha de ingreso. Sí, fecha de ingreso lo puse en fila. Quiero ver. Quiero. Aquí está. Yo ahorita me estoy logrando conectarle y me permite compartirle. Sí, ya voy. Pero por nombre. Y el nombre está un Wow. arriba, entonces ahí no voy a saber de quién es. Tiene razón, Liz. Y entonces tendríamos que pasar la fecha de ingreso, podría, y los nombres, quita ese campo, porque ella lo desglosó, y coloque los nombres en filas. Va, ahora váyase la fecha de ingreso arriba. Ahí está la cosa. Va, pero con nosotros necesitamos los del año 2000. ¿Se fijó? Queremos Sí. lo del año 2000 y ahí nos aparecen ya todas las categorías. Ya los demás no son de 2000. Ahí está 2000. Ah, ahí cambió un poco. Muy bien, no sé, preguntas o inquietudes, los demás compañeros, porque si también no preguntan, siento que me quedo dando la clase solo con Mauricio, solo con Cristian y solo con María. Y quiero ver por acá en el chat que vi a Glendy, ¿verdad? Que escribió y a Verónica, ¿verdad? Pero los demás sí no tengo señales. No sé qué está sucediendo con Liliana, con Ana María, con Silvia, no sé, no sé al otro lado. Bien, espero, ¿verdad? Que vaya quedando un poco claro, ¿verdad? Lo que es la temática. La verdad es que entre más practicamos respecto a esto, ¿verdad? Vamos a ir empapándonos un poquitito más. Como bien dijo Cristian hace un momento, ¿verdad? Sí se necesita la interpretación.
¿verdad? Porque crear la tabla es fácil. Si usted solamente mueve, pone arriba, acá en columnas, acá en valores, acá en filtros, acá en filas. Eso es fácil, solamente que usted ala los campos a la sección de listas de campos de tabla dinámica. Pero lo que es la interpretación y el análisis del resultado que yo espero es ahí donde yo tengo pues que darle un poquitito de tiempo para pensar y ver pues que los resultados sean los que yo necesito. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Aquí hay mucho más que ahondar con lo que es la parte de la temática de tablas, porque no solamente es el hecho de crearla, no solamente basta pues con mejorar el formato o el diseño de la misma, no, o no solamente es cuestión de filtrar los datos y estuvo, no. Sí, es el aplicativo, ¿verdad? Pero ya en cuanto a la interpretación y el análisis es algo diferente. Ahora bien, dentro de estas tablas, ¿verdad? Hay diversas acciones que podemos realizar, como por ejemplo, asignar un campo calculado, verificar lo que es la estructura de orden, de ordenar, ¿verdad? Los valores. También asignar lo que es la agrupación, la segmentación, líneas de tiempo, etcétera, que podemos agregar un poco más en ello. Bien, María, no sé si alguna pregunta, si tal vez con los cambios que hicimos acá con Cristian quedó un poquitito más claro. Pues a mí no me logra seleccionar todavía el año, Lick. No sé si tiene 2 minutos y le comparto la pantalla un ratito. Claro que sí. Okay. No sé si logra ver. Está cargando. Okay. La logra ver, no. Sí, ya se ve. Ah, ok. Entonces, vaya, por ejemplo, aquí. Aquí tengo este en 2000. Pero, como le digo, por error, pues lo escribí yo. Entonces, pero aquí me fui a etiquetas de fila, que era donde yo lo tenía, y aquí sí seleccioné el 2000, pero no veo que. El cambio. Vamos, Ah. por favor, los nombres a filas. Okay. Los nombres, ajá. Afil, quiero ver. Si gusta, ya existen, haga aceptar. Pa, Okay. ahora la fecha de ingreso, suba la filtros. Ajá. Y luego la puntuación. Ajá, va, ahí está. Haga clic en el filtro de la fecha. Así ahora sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, pues sí, eso era, licenciado. Gracias. Ahí está. Bye. Ah, pues ya solo hago la cuarta y se la comparto vía WhatsApp. Bueno, gracias. Bueno. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, dudas o inquietudes. Voy a seguir compartiendo mi pantalla. Bien, guardan por favor el ejercicio y me comparten por favor las tres tablas dinámicas que se han elaborado, perdón, las cuatro. Bueno, esta sí ya esta pues la hicimos juntos. Me comparten por favor las tres, que es lo que me va a entregar. Y pues una vez ya teniéndola elaborada, ¿verdad? Dentro de lo que es la sección diseño, usted pues, puede modificar lo que es la parte de los colores, activar, ojo con esta sección, las opciones de estilo de tabla dinámica, agregar filas con bandas o agregar columnas con bandas. Esto lo que hace es como resaltar aquellos valores que se están presentando dentro de lo que es la tabla dinámica. Repito, en la sección diseño, mire. Usted puede activar o desactivar los encabezados de fila. Mire.
activar o desactivar los encabezados de columna. En el caso de los encabezados de fila no se muestran porque no tiene esta tabla dinámica. Activar lo que son las columnas con bandas, ¿verdad? Que es la parte de bordes, o también en la sección de totales. Vea de que al momento que se genera una tabla dinámica, siempre muestra lo que es la totalización. Usted puede activado solo para filas, mire, y desactiva lo que son los totales. Repito, diseño, totales, activado para filas y columnas, ahí está. Para filas no se muestra porque la tabla dinámica es chiquita, pero en el caso de los totales de forma columnar, sí aparece. Muy bien, ya algunos comenzaron a enviar. Bien, ahí está Cristian, que ya mandó. Exacto, bueno, ahí cabal le quedaron las cuatro tablitas. Muchas gracias. Y ahí está ya algunos que ya empezaron a mandar. Ok. Bien, preguntas, señores. Ok, bien, no sé si hay preguntas, si no, pues nos estaríamos quedando hasta acá. Les agradezco su participación y pues si me pueden enviar las pantallas. Ahí está Mayra. Ok, gracias Mayra. Voy a revisar. Ok, gracias por el envío de su pantalla, Mayra. Muchas gracias. Bien, nos quedaríamos hasta acá. Pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.